Bueno, familia, se está complicando un poco. Carlos, si me levanto te canto, no puede pasar una cosa en mi vida. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it. Dímelo, familia, bienvenidos todos a un nuevo video de la familia La Torre. Hoy hay broma. Hoy el Team Carlos se va a vengar del Team Stephanie. Así que todos los que son Team Stephanie me van a tener que perdonar por esta broma. Pero tenía que hacerlo. Stephanie lleva tiempo abusando de mí y yo tranquilo. Llevo con esta broma planeada hace mucho tiempo y no se me había dado el momento, pero llegó el momento perfecto y es ahora. Son las 2:30 de la madrugada aquí en Puerto Rico y Stephanie se acostó temprano, se acostó primero que yo. Y cuando yo vi que ella fue para la cama, yo dije, bueno, este es el momento y no puedo titubear, vamos por encima. Y la broma es tan y tan fuerte, no sé si fuerte o complicada, pero fácil no es. Y para esta broma necesito ayuda. Y qué casualidad que mi primo también está despierto a esta hora. Y él es el que me va a ayudar a hacer esta broma, Stephanie. Me va a ayudar a hacer una broma, Stephanie. ¿Qué será? Que siempre hay que prender la cámara. Yo estoy todo nada más arreglarme un poco, loco. Porque tengo que arreglarte de qué, dale. Si esta broma me sale como yo quiero un premio Oscar, ¿ok? Así que vamos. Bueno, familia, vamos a ver cuál. ¿Qué? Pero pues va a ser la broma, porque... Ah, pues la broma va a ser que le voy a meter la cabra en el cuarto mientras duerme. Meterle gallina también. ¿Le metemos una gallina? Una gallina y la cabra. Dale, dale, dale. Familia, le voy a meter una gallina y una cabra a Estefan en el cuarto mientras duerme, a ver su reacción. Vamos caminando donde mi papá tiene las cabras, para acá arriba en el patio, en el monte, para llevarla desde aquí hasta dentro de la casa, subir la escalera con la cabra, llevarla al cuarto y ponérsela en la cama. Así que es un proyecto. Estamos aquí buscando a la cabra, tiene que estar dormida. ¡Ey, mancha! ¡What happened? Ay, por ahí viene Choco. No, Choco, tú no vas para allá. Si yo llevo a Choco al cuarto, le va a sacar un chichón a Estefan. Familia, vamos a tratar de coger una gallina. Así que voy a tener que parar de grabar en estos momentos porque tenemos dos manitas nada más. Dale. Bueno, familia, se está complicando un poco porque la cabrita Manchita no quiere cooperar, no quiere salir y nosotros tampoco la queremos obligar, ¿verdad? Tampoco la vamos a llevar a la fuerza. Mancha, ¿qué te pasa, mami? Mira, si yo te tengo comidita aquí. Dale, vente, ven para acá. Ven. Bendito ya, mira, ya no se quiere salir de ahí porque ahí está Choco. Choco. Está bien, ok. No te voy a usar para esta broma, ¿ok? Porque tú no quieres. Ven. Dale, ven, manchita, ven. Vete con Choco para allá adentro. Vete. Ah, cholo. No, no, olvídate. Vamos a llevarle como cinco gallinas allá porque no podemos con la cabra. ¡Antre, qué fallo! Está bien, dale. Bueno, fallamos con las cabras. Ahora estamos caminando a buscar las gallinas. Vamos a ver dónde están las gallinitas. Ah, ya están allá adentro. Ah, mírala ahí. Dale, Jonathan. Entra, entra. Busca una. Ellas no hacen nada. No muerden. No. Gallinita. Ven. Stephanie para mí. Yo... En serio, loco. Ay, yo te abro ahora. Ok, aquí va la primera. Ok, vamos para allá. Es más, yo voy a coger dos. Dale, coge dos, coge dos. Familia, estas son gallinas del país, ponedoras. Esto es lo único que pone huevo. Y bien buenos que saben. Estamos ready con nuestro animalito, así que se las vamos a poner en la cama. Ay, no me diga que se levantó una de las nenas.
Esta mierda. Mira, es de noche. No, pero no la tienes que tratar así, porque ya son gallinas. Carlos, no me gustan esos animales. ¿Por qué? Carlos, ya. Pícalo, gallo. Carlos, ya. Carlos, ya. Cágala, cágala, cágala. Familia, ustedes pueden creer que terminé de hacer la broma, ¿verdad que sí? Llevo la gallina a su jaula, pero cuando subo para que Stephanie diga unas palabras, ¿cómo se sintió con la broma? La veo durmiendo de nuevo. No. Sí, está como que durmiendo y ella no... No sé si ya se dio cuenta que las gallinas ponen huevo. Pues vamos a llevarle a los hijos. Vamos a llevarle un huevito porque la gallina... ¡Pop! La gallina pone un huevo. Ya lo... Ese es el huevo de la gallina. Ya lo, o sea, qué rocida, pero... Ya lo, no me dejas descansar. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ya. Ha puesto tres. Carlos, ya. Pero acá como que ya. Y todas las veces que tú me has hecho cosas, yo te digo ya. Ya, Carlos, no sigan jodiendo, en verdad. Bueno, familia, aquí andamos con la huevona. Óyeme, ya le tiramos tres gallinas mientras dormía, se volvió a acostar. Le pusimos un huevo de una de las gallinas. Así que nada, es momento de terminar este video. De unas palabritas por aquí. Nada, ok, familia, nos vemos. Team Carlos siempre rompiendo.